90 milions d'euros en pèrdues. Això és el que suposarà per al Camp Valencià la pujada d'arancels per la importació de productes de la Unió Europea als Estats Units. El incremento de un 25% del sprayus hará que los productos valencianos perden competitividad en el exterior. Esto va a ser una oportunidad para nuestros competidores que les va a abrir un nicho de mercado y van a encontrar su oportunidad. Marruecos, que limita con nosotros y que compite con la mayor parte de nuestros productos, va a encontrar un nicho de mercado que luego va a ser muy difícil que las exportaciones europeas y españolas puedan iniciarse en la medida como lo están haciendo hasta ahora. Segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, els cultius més afectats seran els dels cítrics, fruites i hortalisses, a part del vi i l'oli. Pero eso demanen ya la posada en marcha de medidas compensatorias a nivel europeo. De lo que no puede ser es que decisiones políticas tomadas de otros sectores, que derivan de otros sectores, se vea perjudicado el agricultor. No es la primera vez. No tenemos que olvidar que el veto ruso estuvo ahí, tuvo su incidencia, la estamos sufriendo aún y no recibimos ninguna compensación. Pero lo primero son las medidas compensatorias para el sector, para regular, para estabilizar, para que todas estas pérdidas que en un primer plano van a sufrir los productores se vean compensadas porque ellos no han decidido nada. La puchada dels arancels començarà a aplicar-se a partir d'este divendres i afectaran exportacions per valor de 765 milions d'euros en tot l'estat espanyol.